Ciencia de Computación tiene dos áreas en su área de posgrado, o sea, dos subprogramas. El programa es el programa de posgrado en Ciencia de la Computación de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. El programa de posgrado tiene dos áreas, subáreas, que es la maestría y el doctorado. Considero inclusive que es el primer programa académico en Ciencia de la Computación que está siendo organizado dentro del país. Yo formo parte de un grupo de investigación en algoritmos de optimización, ¿verdad? Y distribuido en otro tiempo, más o menos un 50% en la docencia, tanto en materias de grado como de posgrado, y en investigación, trabajo en investigación. La maestría es una maestría académica. El objetivo fundamental de la maestría es especializar a los alumnos que salen del grado para áreas de especialización, que son cuatro áreas en particular: procesamiento de imágenes, computación científica, materiales de tecnología y algoritmos y optimización. E internamente también tenemos el área de bioinformática, que está asociado al área de computación científica. Nosotros trabajamos en el área de investigación y también asistimos dando clases, tanto en el área de posgrado como en el área de grado. A mí me parece que las áreas de investigación que se están tomando acá van a contribuir sí o sí, porque son así bien específicas de lo que está haciendo el mundo en general, o sea, tratando de nivelarse con otros centros de investigación. Y la idea nuestra es crear proyectos de investigación que puedan aportar a la comunidad. Contribuir con la ciencia y en sacar algunos proyectos de los que están acá en la maestría en Ciencias de la Computación. Para que ellos puedan aprender a comenzar a hacer investigación y a desarrollo de nuevas tecnologías. Y aparte de eso, también son las áreas donde tenemos alumnos de doctorado. Y todo con el objetivo de fomentar la investigación, que es lo que le hace falta al país para que salga adelante. Las áreas de investigación son las que generan investigación, propiamente hablando, las que generan artículos, las que generan patentes, las que generan nuevos conocimientos que se desarrollan dentro del país, que a su vez son transmitidas, que son generadas dentro del doctorado y que son transmitidas a los estudiantes de maestría, ¿verdad? Que aprenden esas nuevas tecnologías que están siendo desarrolladas dentro del contexto de la maestría y el doctorado. Nosotros estamos trabajando fundamentalmente para transformar el rol de la universidad, de una universidad donde se transmite conocimiento, a una universidad donde se crea conocimiento. La idea es concentrar toda la energía en un único lugar para que la creatividad pueda circular naturalmente. Reconocemos las necesidades que tiene la sociedad y la industria y orientamos nuestras investigaciones hacia esas necesidades. Muy importante el apoyo de la CONACYT, porque mediante eso nosotros podemos realizar esta maestría. Y las aplicaciones son varias, por ejemplo, la aplicación en biomédica, que son los implantes, y la aplicación en el medio ambiente, que son los biofiltros que se pueden realizar también con los biomateriales. La contribución principal de la CONACYT es el apoyo financiero, a que podamos nosotros desarrollar este tipo de actividades, ¿verdad? Y mediante este tipo de actividades podamos contribuir en el desarrollo tanto tecnológico como científico del país. Una parte de las personas también se dedican a hacer lo que sería investigación fundamental. Básicamente la investigación que será importante de aquí a 10 años. Pero no podemos pretender, digamos, solamente hacer una investigación inmediata ahora para resolver un problema inmediato. Es importante, ciertamente para la sociedad es importante, pero no podemos nosotros exclusivamente centrarnos en eso. Tenemos que pensar también cómo va a evoluir la ciencia, qué va a ser de aquí a unos 10 años, a 5 años, de manera a orientar a nuestros alumnos hacia esos nichos de mercado. Un desarrollo, y para poder tener una participación tanto a nivel regional como internacional, tenemos que hacer este tipo de actividades. Es imposible participar a nivel tecnológico o científico si no hacemos una posgraduación como se debe. Áreas multidisciplinarias puedan circular naturalmente dentro del laboratorio. Y un ciudadano normal que tenga que trabajar y
y ya tenga su familia, no va a poder acceder fácilmente. Y con el apoyo que nos da la CONACYT es muy importante para nosotros los estudiantes. El CONACYT ha crecido mucho en los últimos años. Sin el CONACYT hoy en día sería extremadamente difícil o prácticamente imposible hacer investigación. Los programas de proyectos que están haciendo, los programas de fortalecimiento, los programas de posgrado, son el camino que debe seguir el CONACYT. Y el Sistema Nacional de Investigación, que es algo que el CONACYT hasta el momento no tiene, ese es el camino que debe seguir el CONACYT para estructurarse, para fortalecer la ciencia y la tecnología en el Paraguay. Bueno, de hecho que falta muchísimo más, pero observando el pasado, hay un cambio trascendental en ese punto. Esto que está ocurriendo ahora es un hito histórico, prácticamente. O sea, nunca en la historia del Paraguay se apoyó tanto a la ciencia como ahora. O sea, eso es mi perspectiva, ¿verdad? Eso de repente nos da mucha motivación para continuar. Necesitamos tener alumnos con becas, necesitamos tener profesores científicos bien remunerados, necesitamos generar toda esa tecnología, y esta es la primera vez que se está haciendo. Entonces, en realidad, el CONACYT y la postura del CONACYT actualmente es un hecho histórico. No recuerdo una inversión en ciencia y tecnología, y no recuerdo una inversión en generación de recursos humanos y capital científico para un país como el que está haciendo a partir de este año.